Hola, seguimos en nuestro desafío de los 21 días. Hoy, en nuestro décimo día, la ley del karma. Cada pensamiento que produces, todo lo que dices, cualquier acción que realizas, lleva tu propia firma. En la meditación de hoy hablaremos acerca de la ley del karma, ya que la toma de decisiones conscientes y consideraremos cómo a través de las decisiones que tomamos, más cosas buenas fluyen hacia nuestra vida. Cuando tomas una decisión, cualquiera que sea, te puedes preguntar si la decisión que has tomado te traerá felicidad o más abundancia, tanto a ti como a todos los que te rodean. Después de hacerte esta pregunta, pon tu atención en tu corazón y la respuesta te quedará clara. Al practicar la toma de decisiones conscientes en esta forma, aprenderás a contemplar tus pensamientos y a tomar las decisiones que más nutrirán tu vida. En un momento de conciencia, déjate guiar por tu corazón. Practica conectarte con el corazón para buscar guía en tus decisiones conscientes. Cada vez que enfrentes una decisión, pon tu atención en tu corazón y pregúntate, ¿nos traerá esta decisión plenitud y felicidad a mí y a aquellos afectados por ella? Luego, toma tu decisión basada en la respuesta que recibas. Comenzamos la meditación. Inhalamos por la nariz en 4 segundos. Retenemos 2 segundos y exhalamos 8 segundos. Cerramos los ojos físicos, abrimos los ojos del corazón, relajamos nuestro cuerpo físico, relajamos músculos, nervios y tendones, llevamos la atención al sonido, a la visualización y a la respiración. Inhalamos por la nariz, retenemos y exhalamos por la nariz, con la boca cerrada, los labios juntos y la lengua en lo alto del paladar. Llevamos esta inhalación a la base de nuestra columna vertebral y en la exhalación recorrerá esa energía paralela a nuestra columna vertebral hasta nuestra pineal y de allí volverá a salir por nuestras fosas nasales. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Sentimos cómo la energía va ascendiendo por nuestra columna vertebral hacia lo alto de nuestra coronilla. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Flor de loto de mil pétalos a la altura de nuestra coronilla comienza a abrirse. Vamos a salir de nuestro cuerpo físico y a viajar en nuestro cuerpo etérico, otro cuerpo igual al nuestro más sutil, que puede viajar por nuestro mundo interior. Y nos elevamos. Salimos a través de nuestra coronilla y comenzamos a viajar en nuestro túnel de luz. Y nos elevamos a otro plano de conciencia. Nos elevamos dimensión tras dimensión. Nos elevamos esfera tras esfera. Emanación tras emanación. Nos elevamos plano tras plano. Buscamos una puerta que será el ingreso a nuestro plano espiritual.
Nos acercamos a ese portal dimensional y lo atravesamos para ya encontrarnos en nuestro espacio interior profundo. Aquí movernos a voluntad, y es nuestra voluntad encontrar nuestro templo sagrado. Lo buscamos, lo encontramos y nos acercamos a su puerta. Pedimos el debido permiso e ingresamos. Y ya dentro de nuestro templo, todo es luz, amor y sabiduría. Nos dirigimos al centro del mismo y aquí, en primera persona, internamente pedimos la asistencia de nuestro Espíritu Divino. Espíritu Divino, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu Divino, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Comenzamos a divisar desde lo alto de nuestro templo que desciende hacia nosotros una poderosa energía blanca, resplandeciente. Nos envuelve por completo. Entramos en contacto directo con la esencia de nuestro ser supremo. Esta poderosa energía, sentimos su fuerza y su poder, su presencia divina. Pedimos, suplicamos, imploramos aquí ahora, en este instante, ser receptivos a la información directa de nuestro ser, de la parte más divina de nosotros mismos, de nuestra conciencia pura, para así tomar las decisiones más acertadas para cambiar y mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Pedimos, suplicamos e imploramos aquí ahora, en este instante, poder despertar a otras realidades de nuestra inteligencia suprema. Oímos una poderosa energía inmensamente violeta que desciende hacia nosotros y como un poderoso rayo llega a nuestra pineal. Oímos esta poderosa energía. Vemos ese inmenso violeta en contacto con nuestra pineal y nuestra pineal receptiva a nuestra fuente suprema de luz, para así entrar en contacto directo con la información de la inteligencia cósmica. En nuestro sagrado silencio experimentamos esta comunión espiritual. Agradecemos a nuestro Espíritu Divino esta poderosa asistencia para activar nuestra glándula pineal y estar conectada a nuestra fuente suprema de luz. Nos comprometemos a un nuevo encuentro y a ser mejores cada día. Vemos cómo nuestro Espíritu Divino, en su luz blanca y resplandeciente,
junto con esta energía violeta, comienzan a ascender a lo alto de nuestro templo. Estamos en nuestro templo sagrado, oyendo todo a nuestro alrededor, viendo todo lo que debamos ver y sintiendo un profundo bienestar, serenidad y paz interior. Debemos retirarnos. Nos dirigimos a la puerta, pedimos el debido permiso y nos retiramos. Dejamos el templo atrás, buscamos nuestro portal dimensional, lo atravesamos y ya estamos en nuestro túnel de luz de regreso y comenzamos a descender rápidamente, planos tras planos, dimensión tras dimensión, esfera tras esferas, emanación tras emanación. Vamos llegando a nuestro cuerpo físico y nos adentramos a él a través de nuestra coronilla y descargamos esta poderosa energía de átomos de alta vibración y voltaje a lo largo de nuestra columna vertebral hasta nuestro coxis y de allí nuevamente hacia nuestra pineal y la vemos encendida, brillante, de un inmenso color violeta. Oímos esta poderosa energía y sentimos su fuerza y su poder vibrando a altísima frecuencia, conectada con nuestra fuente suprema de luz, para así recibir información inteligente para nuestro uso, para nuestro diario vivir y para la ayuda a nuestros semejantes. En cada exhalación expandimos esta poderosa energía a todo nuestro cuerpo áurico, purificando nuestra aura. Oímos esta poderosa energía y sentimos su fuerza y su poder actuando en nosotros, en todos nuestros planos. Espíritu Divino, agradezco inmensamente la asistencia recibida y que mis peticiones se cristalicen en el mundo físico y en los mundos internos a partir de este instante. Aquí ahora, que así sea, y así será. Cuando diga tres, vamos a abrir los ojos físicos para encontrarnos en perfecto bienestar, uno, en perfecto estado de salud, dos, en perfecto estado de conciencia, tres, abrimos los ojos físicos, lentamente, inhalamos por la nariz, lenta y profundamente, y exhalamos por la boca, lentamente. Mantenemos este estado, entendiendo conscientemente el ejercicio que hemos realizado. Bendiciones.